¿Sentís que hay un tufillo de mano dura ¿Es social? Sí, sí, sí. Te la hago corta. Mira, yo me doy cuenta que en el mundo, no solamente en la Argentina, para ser gobierno, para ganar, vos tenés algunos factores. La economía, tenés que apuntarla a tutela del medio ambiente, sobre todo en Europa, según leo, que acá nosotros, medio ambiente, mm, no podemos no. ni atenderlo porque tenemos Villa Miseria. ¿viste? Hay cosas más urgentes que atender educación pobreza y seguridad son los cinco dogmas que tiene que seguir el candidato y dentro de lo que es seguridad en el mundo está inglaterra por ejemplo, y Francia la apuntan más que no suceden estos hechos que tenemos nosotros, la apuntan más a la seguridad contra el terrorismo que a ellos les preocupa. No, no, tanto no sucede como son países ricos no suceden hechos de países pobres como el nuestro donde tenemos estos hechos de violencia. En España los únicos hechos que se dan de violencia son de argentinos y de otros vecinos nuestros. No, no cometen los españoles. En, en ese marco la seguridad es vital. Estamos todos cansados de la la inseguridad. Es decir, yo fui víctima de un robo con armas, viste, Como me pusieron un revólver en la cabeza. El celular me lo sacaron dos veces caminando por la calle. Llegué, y me robaron. Todos estamos cansados de la inseguridad. Entonces es un buen discurso. Vamos a cortarla con la inseguridad. Algunos creen con algo que es absolutamente un derecho penal simbólico que subiendo las penas vamos a ...tener Disuadir, menos claro. No lo va, no lo va a suceder. ¿Sabes cuál es el arma de, 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 digamos, de ataque masivo que produce la delincuencia? La pobreza y la falta de educación. Es decir, lamentablemente, ¿por qué se producen nuestros hechos de violencia? Está bien, tenemos gente que es, eh, eh, digamos, tiene tendencia a la delincuencia, pero nosotros tenemos un país donde el 30% de los chicos son pobres. Esto está explicado por la sociedad hace años. Hace años. La exclusión genera intento de inclusión con violencia. No hay, no, no hay vuelta. Ya. Pero déjame que te, me, me olvide algo porque es muy interesante, y Europa. Ayer. En la radio hablamos con el jefe del de, sindicato de policías, sí, primer sí. dato para tener en sí. cuenta de Madrid, y por lo del clásico, ¿no? Pero yo digo, ¿qué, cómo le cuento el protocolo? Entonces me dicen, mire, nosotros podríamos disparar si es un terrorista. Si hay vale. pues, digamos, hoy el fenómeno terrorista, disparamos a matar. Sí. Ahora, si al kiosquero, yo le doy ejemplo al kiosquero, nosotros no estamos autorizados a matar porque el bien jurídico, violación de la propiedad, que le robaron al kiosquero, es menos importante que el bien jurídico vida. Si yo mato al delincuente. Uh -huh. eh, digamos, a mí que, me parece un equilibrio sano este. Sí, salvo que esté con un revólver en España, apunta, porque es, nuestro derecho es muy español, apuntándolo al ladrón, entonces ahí entra en juego vida versus vida. Ahí no hay ¿eh? duda.